Hello guys, good evening. Good evening, Hello, teacher. teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Iris, Byron, Monica, Patricia, Joel. How are you doing today, guys? How is everything going? Everything is going fine. How about you, Joel? How was your Good. day going? Oh, okay. Thank you, Iris. Very good. Thank you. It's going fine. Very good. Am happy. You're happy? Okay, good. Very good. I'm happy too. I am happy too, guys. So I'm happy to hear that you guys are doing fine. Okay. So for today, guys, we are going to continue. We're going to continue with the information that we've been learning for the past few classes, and probably we're going to learn something new today. Okay, so that is the plan for today. That is what the plan is going to be. Okay, I can see that we are 11 at the time. Okay, so guys, we just have the class today and tomorrow, so that's really good. Just today and tomorrow, guys, and after that, we are off on Friday, we are off on Saturday and Sunday. So that is great news. You guys will have some time off so you can relax, so you can do whatever you guys want to do. So that is good. Okay. We need to be happy about that. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Okay, muy bien, Iris. Bueno, hay que estar contentos, guys. Ya estamos a la mitad de la semana. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Así que solamente la clase de ahora, la clase de mañana, y después de eso tenemos libre. Tenemos libres el viernes, sábado y domingo. Muy bien, guys. Y por cierto, ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya nos queda menos. Ya estamos ahí avanzando también con nuestro curso. Solamente nos haría falta, bueno, la sección 4, la sección 5. And final exam. Y el examen final, correcto. That is correct, Byron. Thank you. So we're just missing section. Well, at the moment we need to complete section 3, the midterm exam, and then section 4, section 5, and the final exam. Okay, that's it. And after that, you guys will move. You will continue to the next level, and the next level is intermediate module number 2. Okay. Así que muy bien, guys. Sigamos así. Muchos ánimos para todos. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen todos los días por estar acá. Vamos avanzando. Ya después de este nivel, ustedes van a pasar al nivel de intermedio módulo 2, ¿verdad? Luego de eso les haría falta el módulo 3 y después de eso ya estarían ustedes en preavanzado, que ya prácticamente es avanzado, ¿verdad? Ya para ese entonces ustedes van a saber más cosas de las que saben en este momento. Esa es la meta, ¿verdad? Ustedes puedan aprender. Esa es la cosa, lo más importante. Es el objetivo que tenemos acá. Okay, guys. So yesterday we were talking about valuations and also comparisons with adjectives and with nouns, okay? So we can make evaluations using adjectives and also using nouns, okay? And we can also compare, we can make a comparison between two things using nouns and using adjectives, okay? So I just wanted to show you just the last time because I was actually checking on some of you guys and some classmates, they had some difficulties with the topic. So I just wanted to show you for the last time, okay? Before we can continue. Okay, guys, so les voy a mostrar acá rapidito, solamente para que podamos, para los que tenían dudas todavía, por ahí habían algunos que no habían podido conectarse o que tenían algún problema y todavía tenían dudas acerca del tema. Entonces lo vamos a ver rapidito, ¿verdad? Rapidito. Entonces los voy a mostrar por acá. Vaya, veamos, aquí está. All right, guys, so vamos a ver. Vaya. Solo voy a poner la imagen nada más.
Vamos a escuchar a esto porque ya lo escuchamos. So just give me a second, guys. Okay, there we go. Okay, so this is what I was trying to explain to somebody yesterday, okay? We have evaluations and we have comparisons. So when it comes to evaluations, we are just talking about one thing, okay? And we are trying to evaluate something, like in this case, a quality, okay? But just for one thing, okay? In this case, apartments. So apartments aren't big enough. So we are trying to evaluate the space, let's say. And we're saying that apartments don't have enough space. Okay, so that is the evaluation here. Si ustedes se fijan acá, solamente estamos hablando de una cosa. ¿De acuerdo? En las evaluaciones hablamos de una cosa. Por otro lado, en las comparaciones, como son acá, comparisons, we have two things. We have houses and we have apartments. Así que esa es la clave, ¿verdad? En las comparaciones tenemos dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estamos comparando, ¿de acuerdo? Entonces, para comparar necesitamos dos o más cosas para poder hacer eso. Entonces, houses aren't as convenient as apartments. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas que estamos comparando lo hacemos con el verbo to be o lo podemos hacer con otro verbo, como en este caso. En este caso tenemos have. ¿De acuerdo? Entonces, dice acá, apartments have just as many rooms as houses. ¿De acuerdo? Entonces estamos comparando los apartamentos y las casas y estamos diciendo que los apartamentos tienen casi tantos cuartos como las casas. ¿De acuerdo? Entonces allí está como el resumen, ¿de acuerdo? Acerca de esto. Evaluaciones, solamente una cosa, y comparaciones, estamos hablando de dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno, un par de cosas más que yo quería mostrarles, guys, que son importantes y que nos ayudan a la hora de poder realizar estas actividades como la que tenemos acá. Ok, si ustedes se fijan en estas actividades, tenemos que seleccionar la respuesta correcta. All right, so we have different sentences, okay? And it says which is correct. So we need to choose the right answer. So I just wanted to show you this. So I can explain you guys the reason why I just wanted to explain you the reason why we need to choose the sentences in the correct form, okay? All right, so vamos a ver, solamente les quería mostrar cómo es que tenemos que, cuál es el criterio, ¿verdad? Para que podamos seleccionar las respuestas correctas. De acuerdo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá esta oración, la número 2. Dice, apartments are too comfortable for families. Ok, ¿por qué no elegimos, por ejemplo, esta opción? Si parece que pudiera ser una forma correcta. We don't use this option, guys, because when you use too, most of the times you're talking about something bad, like a bad quality, okay? And in this case, we are talking about something good. All right, when you talk about comfortable, that is a good quality for something, right? ¿Qué pasaría si acá en lugar de cómodo dijera, por ejemplo, peligroso? Entonces ya pudiera ser una oración con más sentido, ¿de acuerdo? Entonces no utilizamos esta porque, por esa razón, tenemos tú y con tú normalmente el adjetivo es un adjetivo con una connotación como negativa, por así decirlo, que es algo no deseable, pero de alguna manera, ¿ok? De acuerdo, entonces, luego tenemos las otras dos oraciones. Dice, apartments isn't comfortable enough, ¿ok? So this one is not correct because this is plural, ¿ok? We're talking about more than one apartment. And as you can see, the verb to be, it doesn't match, ¿ok? It doesn't match. That is the reason why this is not the right answer. Entonces, esta respuesta no es correcta. ¿Y por qué sería entonces la número 3 la correcta en lugar de la 2, por ejemplo? Yo les había compartido y creo que, bueno, se lo voy a poner otra vez. Vamos a ver por acá.
Permítame un instante, guys. Give me just a moment, guys. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ahí está. Bueno. Vaya. Deme un segundo. Creo que este es. Vaya, ahí está. Yo les había compartido esto antes, lo cual nos ayudaba a poder determinar cuál era la posición de cada palabra, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa duda. A veces nosotros decimos, bueno, enough puede ir al principio, puede ir al final, o ¿cómo funciona? Tenemos a veces esa duda. Entonces, en este caso, cuando estamos haciendo evaluaciones con adjetivos y nombres, enough va antes del nombre, ¿ok? Y cuando está con un adjetivo, enough goes after the adjective, ¿ok? Entonces vamos a ver en el ejemplo que tenemos por acá. Si ustedes se fijan acá, dice apartments aren't comfortable enough, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, se cumple esa condición, ¿de acuerdo? Tenemos el adjetivo y después del adjetivo va enough. Okay, so comfortable enough. Okay, it can be any other adjective, guys. It can be apartments are convenient enough for families. Okay, so that would be another good option. Okay, that would be the structure that we want to use. Okay, entonces otra vez, enough va después del adjetivo. Y si es de un nombre, si estamos haciendo una evaluación con un nombre, entonces va antes, okay? Like, for example, you can say that apartments don't have enough privacy, okay? So in that case, privacy, which is the noun, goes after the word enough, okay? Entonces, guys, esa es la razón por la cual esta es la respuesta correcta. Okay, vamos con lo siguiente. Dice, ¿cuál es correcta? Y tenemos las tres opciones siempre, ¿verdad? Dice, apartments don't have privacy enough. Apartments don't have enough privacy. Y por último dice, apartments have privacy enough. De acuerdo. Entonces, aquí vamos otra vez a utilizar como el mismo criterio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Entonces vamos a ver cuál es la que cumple con ese como criterio que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? Privacy vendría a ser un nombre, ¿de acuerdo? No es una cualidad, es como un nombre, la privacidad. No es una cualidad. Entonces, como es un nombre, dijimos que tenía que ir después de enough, ¿de acuerdo? Es diferente. Entonces, tendría que ser esta respuesta. Apartments don't have enough privacy. ¿De acuerdo? Las otras parecen buenas, pero tomando el criterio que estamos usando nosotros, esta es la que es gramaticalmente correcta. ¿Ok? Sería apartments don't have enough privacy. ¿Estamos bien ahí, guys? Yes. ¿Va quedando claro? Ok, very good. Okay. Just wanted to explain you this, guys, so you can answer, you know, in the correct way, so we can have the right answers, all of us. All right, so we go to the next one. Number. Is practice teacher for remember the structure? Mm-hmm. That is correct. That is correct, Irish. This is so we can remember the structure. So yes. All right. So then we have number four. We have apartments don't have space enough. Apartments don't have enough space. And finally, it says apartments have space enough. Vaya, acá utilizando, digamos, las reglas que les acabo de mencionar, ¿cuál sería la correcta? The second one. The second. Number two. Number two. Okay. Not the second one. Apartments don't have enough space. Enough space, okay. Very good. Very good. And why, Antonio? Why do we choose number two?
instead of number one or number three? Because if you can read, apartment don't have a space enough. The, for example, the first one, I think is wrong. Because don't have a space enough. I think you have to change, right? The second one, I think is the correct. And, that is and correct. The last one, apartments have a space enough. Yeah. I think I have, for me, the correct, the second one. That is correct. Very good. Thank you so much. Thank you so much, Antonio. So yes, okay. The correct one is number two. And it is because it is because of the same thing that I explained just a moment ago, okay? So a space in this case is the noun, okay? So that is the reason why enough goes before, okay? Like in this case, enough space, enough privacy. So it's basically the same thing. No estamos hablando de una cualidad, sino que estamos hablando de un nombre en este caso, que es un nombre no contable, el espacio, ¿de acuerdo? Entonces por eso va enough antes. Muy bien, Antonio, muy bien. Very good job. Okay, vamos Thank a you, ver. Vamos a ver de las que enviamos. Vamos a ver cómo. Uy. Ahí está. Si se fijan, bueno, la primera no la contestamos, ¿verdad? Porque había que escuchar el audio. Pero es la número uno. Y las demás, siguiendo las reglas que acabamos de ver, están correctas, ¿de acuerdo? Entonces se las quería mostrar para que ustedes lo tomen en cuenta. A la hora de que estén redactando algo, o a la hora de que ustedes quieran también expresarlo, tenemos que tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Para que suene correcto. Okay, guys, so that is what I wanted to explain you about this. Okay, we can continue. So let's continue, guys. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente parte. Houses are as expensive. De acuerdo. Entonces acá acabamos de tener una práctica. Esta es la práctica para evaluaciones. De acuerdo. Estas son evaluaciones de apartamentos y de casas. Eso es lo que acabamos de hacer. Con adjetivos y con nombres. Así que, guys, ustedes ya practicaron eso una vez más. De acuerdo. Ahora la otra parte que teníamos acá. Esta parte era de comparaciones. Esta comparación utilizando lo mismo. Nombres y adjetivos. De acuerdo, entonces es mismo, la misma dinámica, ¿verdad? Tenemos, which is correct? We have three options. Option number one, option number two, and option number three. So number one says, in my opinion, houses are as expensive apartments in my neighborhood. Okay, entonces cuando nosotros estamos haciendo las evaluaciones, perdón, las comparaciones, en este caso, vamos a utilizar as dos veces, dijimos, ¿verdad? As un adjetivo, luego as y el otro nombre. En este caso, estamos hablando de casas, nombre número uno, y apartamentos es nuestro nombre número dos. Okay, entonces la opción correcta sería esta. In my opinion, houses are just as expensive as apartments in my neighborhood. Okay, this is the right answer. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, my neighbor's house has five bedrooms, but my house, y tenemos otra vez tres opciones. En este caso, el adjetivo es grande, okay? Yes, yes, Abigail. Teacher, I have a doubt. In which case we use just? Basically, you can use both of them, and they both have like the same meaning, okay? You can say as expensive as, or you can say just as expensive as, and basically it's the same meaning. O sea que la dos también podría ser buena. La dos, vamos a ver. In my opinion, houses are... no, la dos no pudiera ser buena, Abigail, porque acá nos hace falta la partícula as, antes del adjetivo. Tiene que tener... Sí, no me había fijado. Sí, por eso sería. Thank you. You're welcome. You're welcome. Yes. So that is the reason why.
Vaya, entonces, guys, acá tenemos la siguiente oración. El adjetivo es big, ¿ok? Grande. Y tenemos básicamente, pues, tres opciones, ¿verdad? Entonces, acá otra vez, a simple vista, podemos nosotros notar que la opción correcta sería la número tres. Number three. Isn't as big as his. That is correct. That confirms. I'm sorry. No, decía que porque lleva las dos a la comparación. Correcto, eso es muy bien, Iris. Eso es correcto. Esa es la razón por la cual nosotros escogemos esta y no las otras, ¿verdad? Porque esta tiene la estructura correcta, ¿de acuerdo? So the correct answer is number three. So my neighbor's house has five bedrooms, but my house isn't as big as his. Okay, at the beginning, guys, it can be a little bit complicated. So you can, you know, make the sentence, but we just need to practice, okay? That is the reason why we were trying to practice yesterday. So you can get familiar, so you can get used to these kind of expressions. All right, guys, so let's continue. We got number three. Bueno, vamos con el número tres, guys. Dice, I don't like to live in apartments because they... Y tenemos tres opciones. Dice, don't have as many rooms as houses. Don't have many rooms as houses. Dice, don't have as much rooms as houses. ¿Cuál es la correcta acá? One. Number one. Number one. Very good. Very good, guys. Yes. Yeah. This is the correct answer. We have as many rooms as houses. Okay. This one, we don't have as here at the beginning. So that is the reason why this is not correct. And then we have this number three. And this is not because correct. I think because it's not correct because have a match, right? Correcto. Muy bien, Antonio. Eso es correcto. Acá estamos hablando de algo que podemos contar. Entonces, yeah, como estamos hablando de algo que podemos contar, no vamos a utilizar much. Yeah. Mm-hmm. Very good. Very good job, Antonio. Thank you. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la número cuatro. Dice, my new house doesn't have... Y tenemos un espacio ahí. It says, my new house doesn't have space... I'm sorry. Yeah, space as my old house. So, ¿qué es lo que nos hace falta acá? As much. Uy, perdón. Ahí está. As much space as my old house. Okay. Very good. Let's see. Vamos a ver. Okay, ahí estamos, guys. Así que ya tendríamos completadas estas dos pruebas de conocimiento. De acuerdo, tenemos ya para evaluación con adjetivos y con nombres. Y por acá tenemos comparación con adjetivos y con nombres. De acuerdo. Así que ya cubrimos esta parte. All right, guys. So, do you have any questions about that? Ya nos quedó claro. Creo que esto nos ha servido para que podamos despejar algunas pequeñas dudas, ¿verdad? A veces creemos nosotros de que ya lo manejamos todo, pero ya a la hora de aplicarlo, a veces hay pequeñitas cosas que se nos escapan. Pero creo que tal vez esta vez ya estamos un poco más claros, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very good. So, let's continue, guys. In this case, we are going to continue. All right. So, vamos a ver por acá, guys. Denme un segundo. Bueno. Okay, guys. So, now we're going to continue. We're going to move on to the next topic. Okay? So, the new topic for today is going to be about expressing wishes and desires. Okay? So the objective is going to be expressing wishes and desires, and participants will learn how to express wishes that you guys have about your personal life, career,
or help. Okay, guys. So, vamos a hablar ahora, guys, acerca de la parte de cómo expresar nuestros deseos en términos generales, ¿verdad? Entonces, déjenme solamente mostrarles algo rapidito. Vamos a ver por acá. Vamos a ver el video que corresponde a esta parte. Y luego de esto, pues, les voy a explicar. Vamos a sacar ahí cualquier duda que tengamos, ¿verdad? Ok, guys, aquí vamos. Permítanme un instante, lo vamos a ver. No es un video muy largo, dura aproximadamente 8 minutos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos. Express present wishes that you have about your personal life, career, and health. For example, you'll be able to make the following expressions. I wish I didn't live with my parents. I wish I had a different job. I wish I were thinner. Before I present the material, what I would like for you to do is to listen to an audio program that illustrates how this topic is used. Your task is to listen carefully and complete some questions that I'll have for you at the end of the audio program. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Yeah, it's sometimes pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I worked somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we could move to a different city. We could even be roommates. Yeah, maybe. Now let me. De acuerdo, guys. Entonces vamos a escuchar la conversación una vez más, ¿de acuerdo? Por favor, pongamos atención. Y de ser posible, por favor, anotemos, ¿de acuerdo? Tratemos de anotar ahí algunas oraciones acerca de lo que ellos están hablando. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo otra vez. Por favor, prestemos atención y tomen notas, ¿ok? Aquí vamos. And complete some questions that I'll have for you at the end of the audio program. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Yeah, it's sometimes pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I worked somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we could move to a different city. We could even be roommates. Yeah, maybe. De acuerdo, ¿veis? Entonces, acá tenemos una conversación entre dos personas. Parece que son dos amigos, ¿verdad? Ellos están hablando acerca de cosas que ellos desearían para sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ustedes lograron tal vez captar ahí algún par de oraciones acerca de qué es lo que estaban diciendo. Yes, for example, one guy he asking to the other guy, are you still living with your parents? Yes, right? Okay. And he told yes, yes, but he doesn't like living with her. because the parents try to, you know, have to be in the midnight all the time. Mm-hmm. That is true. Very good. Very good, Antonio. Yes. So he's still living with his parents, and his parents are always asking for him to be at home. Yeah. One more point. The guy he wished to live in his own apartment. That is correct. I think he doesn't have money, right? That's what it seems. Yes, it seems like he doesn't have money. Even they talking each other about if they have some roommate, right?
And even they talking about the one I think I don't know if the parent has a boring roommate, right? Sí, sí. Very good. Very good job, Antonio. Yes. So, and they tried to, and the one guy told to him, you can try to move to other city, right? And try to get some roommate, right? Yes, that is correct. Very good, Antonio. Yes. So, yeah, just like Antonio said, so it seems like one of them is still living with his parents, okay? But he doesn't like to live with his parents because his parents are always asking for him to be at home before midnight, I think. I'm not sure. Okay, so, bueno, entonces, guys, al final, prácticamente ellos están hablando como de irse a vivir a otra ciudad, ¿verdad? Y uno de ellos le dice, pues, sí, bueno, incluso pudiéramos ser compañeros. Y el otro, pues, no se veía muy convencido, ¿verdad? Dice, sí, tal vez. Así como que, mejor no, ¿verdad? Entonces, acá en esta parte, lo que acabamos de escuchar es una conversación acerca de cosas que nosotros pudiéramos desear que fueran diferentes, ¿verdad? La situación actual es una y tal vez nosotros quisiéramos que fuera de otra forma. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender cómo expresarlo en inglés. Ahorita vamos a ver. For example, someone tried to, I can say, I wish be a doctor, right? Oh, I wish be rich maybe one day, right? That is true. Yes, very good, Antonio. Yes, so we can say things like that. I wish I were a doctor. I wish I were rich. Things like that, okay? Entonces, vamos a ver acá cómo nosotros lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar la siguiente parte, que eso es lo que va a explicar. Y yo les voy a dar como un refuerzo a todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a escuchar rapidito. Aquí vamos, guys. By percent of the structure. The first thing that I would like to point out is that we use wish plus a past tense in order to refer to present wishes. For example, if I have a situation that is true for me, such as I live with my parents and I would like for that to be something different, that is a wish that I have. And in order for me to express that idea, I will say I wish I didn't live with my parents, or I wish I had my own apartment. If I think that life is difficult, for example, this is my present situation. If I want to express a wish that I have about that particular situation, then I will say I wish life were easier, or I wish it weren't so difficult. Let's try to make sense of the examples that are on this chart. In order for us to understand those examples, what I would like to do is I would like to propose this formula here at the bottom. And so what we want to do is we want to take certain situations that exist in our lives, and then we want to express wishes about those situations. The example that's stated here is, I live with my parents. I would like for that to be something different, right? And so in order for me to express that idea, I'm going to have a subject. So in this case, the subject is I. Then this is going to follow wish plus the subject again. Now the subject could be you again, or it could be another person, right? I wish I, and then the verb in its past form. So in this case, it happens to be that it's in a negative form. So we use didn't plus live. So I wish I didn't, and then whatever complement, right? Didn't live with my parents. There we go. There we go. And as you can see, the other example is quite similar. I wish I had my own apartment. In that second example, we can see that it's no longer in its negative form. So therefore, we're going to use the verb in the past. So the example will be, I wish I had my own apartment. So this is going to be in the past. So let's try to make sense of that second example there. I can't move out. So what happens there? I can't move out. The only thing that changed was that I'm using a modal verb instead of a regular verb. But what you got to remember here is that the modal verb can, the past of that is could. And so it's basically the same concept, right? We're going to say, I wish. And then we're going to have a subject again. I wish I. So what is the past of can? Well, we can easily say that it is could, right? There we go. And so that's basically what we're going to put here. I wish I could move out.
Now let's try to make sense of the example, life is difficult. As you can see, the verb that we're using there is the verb to be. And something that I would like for you to learn at this point is that whenever we express wishes, we're going to use where for all of the pronouns. It doesn't matter if we're talking about I, he, she, it, we, you, or they. For all of them, we're going to use where. And so that's basically what's here at the bottom. After which, where is used with all pronouns. So if we think about the example, life is difficult, and we want to express a wish, then we can say, I wish, and the subject again, life, where, easier. And of course, you can make that in a negative statement. I wish life weren't so difficult. But it's basically the same pattern that we're following. In the last example, my parents won't stop worrying about me. Well, what happens here is that I'm using a contraction there. So my parents won't stop worrying about me. In that particular case, I'm going to turn want or will not into would, right? So I wish and in this case, subject my parents would stop and then whatever complement, right? Okay. Bueno, entonces solamente quería tomarme unos segunditos para simplemente como reforzar esta parte, ¿verdad? Entonces acá nos menciona en el video que tenemos una situación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vivir con nuestros padres, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos decir, yo quisiera que no fuera así, yo no desearía no vivir con mis padres. Entonces, en base a esta oración que tenemos acá, yo vivo con mis padres. Yo no quisiera que fuera así. Yo puedo decir, I wish I didn't live with my parents. O I wish I had my own apartment. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura que vamos siguiendo es la siguiente. Tenemos el sujeto. Luego, wish está en el presente. Luego, el sujeto otra vez. ¿De acuerdo? Y después de esto va el verbo en el pasado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, este es el verbo tener, pero lo tenemos en pasado, ¿de acuerdo? Y por acá tenemos el verbo vivir, y lo tenemos en pasado. Y como está en negativo, nosotros utilizamos el auxiliar did, entonces sería didn't live. Didn't live. Correcto, así es, porque está en negativo, ¿verdad? Si fuera solamente en pasado, sería como I wish I lived with my parents. Okay, yo desearía vivir con mis papás o con mis padres. Entonces acá lo hacemos en pasado. Puede ser tanto positivo como negativo. Las dos opciones son válidas. Okay? Dependiendo de lo que nosotros queramos decir. Okay. Por otro lado tenemos acá, la vida es difícil. Okay? Entonces nosotros podemos decir, desearía que no fuera difícil o desearía que fuera fácil. So in that case we say, I wish. So I wish. It, estamos hablando acerca de la vida. Okay? So I wish it were. Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros utilizamos wish, vamos a utilizar were sin importar cuál sea el pronombre. Como en este caso, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, antes cuando nosotros conjugábamos el verbo to be en pasado, para it, he, she, en I era was, pero en este caso, cuando utilizamos wish, vamos a poner siempre were, sin importar cuál sea, ¿verdad? Entonces, I wish it were easier. I wish it weren't so difficult. ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo, desearía que fuera más fácil la vida. O desearía que no fuera tan difícil. Entonces podemos decirlo así, de las dos formas. Yes, Abigail. When we speak in two, in third person, in the first, I mean, he, en el wish ya se agrega es. He wishes, algo así. Ah, ok, muy bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, de verdad. Abigail, usted está diciendo que, por ejemplo, en el caso de que sea
en lugar de I, o sea, he wishes it were easier. Sí, creo que en ese caso sí se tendría que poner, porque como estamos haciendo la estructura en el presente, esta parte sí tendría que ir así conjugado para la tercera persona. Solamente la parte que va después es la que sí tiene que ir de esta forma, where, sin importar si es tercera persona o no. Así que sí. Muy buena pregunta, la verdad, la de Abigail. Teacher, could you give us some examples about the structure or maybe some sentences? Yes. Yes, vamos a ver por acá. Vamos a ver unos ejemplos. No se preocupen. Vamos a ver. Permítanme un instante, guys, para que les consiga los ejemplos. Vamos a ver. Así que sí, como lo que estaba preguntando Abigail, ¿verdad? Solamente para reforzarlo, guys. Abigail nos estaba preguntando que qué pasaba si el sujeto acá, antes de wish, era una tercera persona, como he o she, por ejemplo. In that case, it wouldn't be she wish. So she wishes it were easier. Okay, lo vamos a conjugar en base a la tercera persona, en ese caso. Así que sí, en ese caso lo vamos a cambiar. Vamos a ver más ejemplos en este momento, Marisela. Vamos a ver, creo que acá de hecho hay más ejemplos. Wish life. And as I mentioned at the beginning of class, we want to express personal wishes, we want to express family wishes, we want to express health wishes, we want to express professional wishes, if you will. So I'm just going to have a series of wishes here, right? So what kind of wishes do you have about your bedroom? So an easy example, I wish my bedroom were bigger. What kind of wishes do you have about your school or job? Well, I wish my job were easier. What kind of wishes do you have about your appearance, the way that you look? Well, I wish I were thinner. What kind of wishes do you have about your family? I wish I had two children, right? And what kind of wishes do you have about your possessions? Well, I don't have a car, so I wish I had a car. That's just a quick example. And what kind of wishes do you have about your skills? I don't know how to program computers. I wish I knew how to program computers. And so on and so forth. So I would like for you to come up with your own examples about the kind. All right, guys. So in this case, we can make more examples from here, okay? From these expressions that we have. Like in this case, we have my bedroom, okay? So just like he said in the video, we can say things like this. So I wish my bedroom were bigger, okay? Or I wish my bedroom had more. Vamos a anotarlo quizás para que se vea mejor. Se lo voy a anotar por acá. Vaya, entonces se lo voy a compartir. Okay. Veamos aquí. Aquí está. Vale, podríamos decir, I wish my bedroom had more windows. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el sujeto, luego tenemos wish, luego el otro sujeto, en este caso, my bedroom, ¿ok? Ese sería el sujeto número dos. Luego el verbo en pasado, ¿ok? Aquí estoy hablando de tener. Entonces, yo digo, desearía que mi cuarto, mi dormitorio, tuviera más ventanas. Oh, I wish my house had more privacy, utilizando el vocabulario que hemos estado estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, desearía que mi casa tuviera más privacidad, more privacy. O she wishes her son would study more.
Okay, she wishes her son would study more. De acuerdo. Normalmente, guys, cuando nosotros queremos decir en el pasado algunas cosas, a veces también utilizamos would, ¿okay? Y eso es lo que les quería mostrar por acá. Yo tengo aquí esta imagen en la cual tenemos diferentes combinaciones con wish, ¿okay? Para expresar deseos. De acuerdo, en este caso tenemos wish más el pasado simple. Y dice acá, we want a situation in the present or future to be different. Okay? For example, I wish I ate more vegetables. Okay? So I don't eat too many vegetables, but I wish I would. I wish I did. Okay? I wish I ate more vegetables. Okay? So in this case, we're using the simple past. Okay, cuando usamos el pasado simple, nosotros estamos hablando de una situación que queremos que sea en el presente o en el futuro, que sea diferente. Tenemos otra opción, el wish y el pasado continuo. Y dice acá, we want to be doing a different activity in the present. Ok, entonces en este caso, cuando usamos el pasado continuo, normalmente estamos diciendo que queremos, que desearíamos que una cosa fuera diferente en el presente. Que fuera diferente. Así como en este ejemplo, es, I wish it weren't raining right now. Ok, it's raining right now. De acuerdo, tenemos otras opciones. Tenemos wish más el pasado perfecto. Todas estas cosas, guys, creo que todavía no las hemos visto, solamente se las quería mostrar así, brevemente, ¿de acuerdo? So dice, when we use wish plus the past perfect, then we are saying that we want to be able to change the situation in the past. Like, I wish I hadn't done it. Okay, so I did it. De acuerdo, cuando usamos el wish más el pasado perfecto, estamos hablando de que desearíamos ser capaces de cambiar una cosa que sucedió en el pasado. Por ejemplo, digamos, yo me levanté tarde. Yo desearía no haberme levantado tarde. Entonces, yo pudiera decir, I wish I hadn't woken up so late. ¿Okay? Desearía no haberme despertado tan tarde. Solamente se lo estoy mencionando, guys. No le prestemos, digamos, no se preocupen tanto por esta parte. Solamente es como para que ustedes lo puedan ver, que hay más posibilidades. Pero por ahora nosotros nos vamos a quedar con wish más el pasado simple, ¿de acuerdo? Para expresar que una situación queremos que en el presente o el futuro sea diferente, ¿de acuerdo? Hay diferentes posibilidades para eso. Ok, tenemos dos opciones más con wish. Podemos decir wish más would cuando queremos que pase algo o cuando queremos que alguien empiece a hacer algo. Y tenemos aquí unos ejemplos. Dice, I wish the lesson would end. ¿Okay? Es como que nosotros queremos que algo suceda. Entonces decimos, yo desearía que la lección se terminara. O I wish you'd listen to me. ¿Okay? Desearía que me escucharas. O desearía que no hicieras esto. ¿Okay? Entonces hay diferentes ejemplos. Se los digo porque acá les puse esta oración. Entonces, esto, si ustedes se fijan, tiene would. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el uso del pasado simple, ¿ok? Como had, couldn't y ese tipo de expresiones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vaya, por acá les voy a mostrar otra vez la parte del video. Si ustedes se fijan, en el ejemplo del video teníamos una oración, una situación y a partir de eso nosotros creábamos una oración utilizando wish, ¿ok? Por ejemplo, esta que está acá, dice, I can't move out. Aquí, I can't move out, ¿ok? No me puedo mudar. Eso significa move out, mudarse. Eso es cuando ustedes están marchándose de su casa hacia otro lugar. Cuando ustedes están llegando a la nueva casa, en ese caso nosotros nos estamos moving in, ¿ok?
So move out es cuando se van, move in es cuando llegan a la nueva casa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta oración. Si nosotros queremos expresar un deseo en base a eso, que quisiéramos que fuera diferente en el presente, normalmente el pasado de can lo tomamos como could, ¿okay? So I wish I could. ¿De acuerdo? Si ustedes dicen I cannot play the guitar, for example, o I can't speak English, entonces si queremos decirlo, expresar un deseo, nosotros vamos a decir I wish I could. I wish I could speak English. I wish I could play the guitar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el pasado de can sería could. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, tenemos acá, My parents won't stop worrying about me. ¿Ok? Entonces, el pasado de will, nosotros normalmente lo tomamos como would. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, the door won't open, or the lights won't turn on, por ejemplo. Si ustedes lo quieren pasar al, si ustedes quieren expresar un deseo, en ese caso lo tienen que, digamos, convertir al pasado. Entonces, en ese caso, nosotros diríamos would. Por ejemplo, I wish they would stop. So I wish they would stop worrying about me. Or I wish the lights would turn on. Things like that. Okay, guys. Entonces, así lo vamos a manejar. El pasado de can es could. Y el pasado de will es would. ¿Ok? De acuerdo. No sé si nos queda como clara esta parte, guys. Como lo estamos expresando en el pasado, nosotros vamos a utilizar esta estructura. ¿De acuerdo? Y estamos expresando deseos de algo que en el presente no es así y nosotros quisiéramos que fuera de otra forma. ¿De acuerdo? Es como desearía poder mudarme. Desearía tener un carro, desearía cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Estamos claros con esa parte? Very good. Yes, Okay, sir. very good. Thank you so much. Okay, very good, guys. So, bueno, vamos a ver por acá. Entonces, me gustaría que podamos anotar quizás, si ustedes pudieran compartir, por favor, al menos tres oraciones utilizando esta parte, ¿de acuerdo? El día de ahora no nos va a dar tiempo para que podamos practicar, así que al menos vamos a enfocarnos en poder al menos hacer unas oraciones utilizando esto de acá. Vamos a utilizar my bedroom, my school or job, my family, my skills. So, vamos a hacer oraciones acerca de algo que nosotros desearíamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, digamos, me gusta o no puedo hablar alemán, por ejemplo. Entonces, ustedes a partir de eso pueden hacer una oración que diga, I wish I could speak German, for example. ¿Ok? Entonces, por favor, hagamos al menos tres oraciones utilizando wish. Y las comparten por el chat si gustan, o si ustedes las quieren decir a todos los compañeros, pues también estaría perfecto. Pero si no, pues las podemos compartir a través del chat.
Vamos a ver por acá. Tenemos Patricia dice, I wait. Okay, I wish I were a Kardashian. Okay, very good. Yes, I think that would be nice. Let's see. I wish my drawing skills were better. I wish my bedroom were bigger. Very good, Patricia. Muy buenos ejemplos. Perfecto, sí. So I wish I could sleep in my bed on rainy days. Okay, good. Very good. I Muy bien, already María. have. Okay. Please go ahead, Abigail. Okay. I wish I had more money. Very good. I wish my bedroom had more space. I wish my schools were bigger. Excelente. Thank you so much, Abigail. Very good job. Muy bien. Excelente. Muy bien. Me gustaron mucho los ejemplos, Abigail. Perfecto. Muy bien. Muy bien, guys. Creo que este tema está más fácil para ustedes. Dice, I wish I had a bigger house. Wish I could travel to Qatar. Me too. Yes. Me too. I wish I could. Sí, me gustaría bastante poder viajar a Qatar también, Sara. Ojalá poder ir a ver, aunque sea un partido de grupo, ¿verdad? Ya si fuera la semifinal o algo así, A sería mejor perder todavía. otra vez a Argentina. A ver a Argentina perder otra vez. Bueno, al menos. Al menos, ¿verdad? Ok, excelente. Yes, very good. Alicia, me too. Me too. I love the weekends, and I guess that you guys love the weekends too, because we don't have to work on the weekends. Sí, ojalá, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Creo que ya estamos bastante bien con esta parte. Me gusta mucho, guys. Muy bien. I wish my dancing skills were better. Wish I had a bigger car. Wish I could go to a concert. Very good, Natalie. Thank you so much. Thank you so much. Creo que en cuanto a lo del concierto, Natalie, creo que bastantes estamos igual, ¿verdad? Muchos quisiéramos ir a los conciertos, pero la verdad que ha sido todo un caos, ha sido como bien complicado para comprar las entradas y caras las estamos viendo ahora. Así que estamos muchos igual. Dice, I wish my skills were play the guitar, bass. Wish my family traveled to New York. Wish I had a car. Wish my house had more windows. I wish I could. I wish I spoke English very well. I wish. Ok, Carlos. Vamos a ver, el de Carlos dice, I wish. Like to see Messi. Vaya, en ese caso, Carlos, yo creo que usted, lo que está intentando decir es que le gustaría ver a Messi ganar la Copa del Mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir la estructura. I wish I could see Messi win the World Cup. ¿Ok? I wish I could. Sería el sujeto, luego wish, luego el sujeto y luego el verbo en pasado. ¿De acuerdo? Entonces sería I wish I could see Messi. Si puede, envíelo otra vez, por favor. Wish my family had time for a trip. Ok, Jacqueline, muy bien. En la primera, Jacqueline sería I wish my family had time for a trip. Le vamos a quitar la parte de do. Esa parte no. Por lo demás, está todo bien. I wish I got a new job. Wish I spoke. Bueno, y en el último, Jacqueline, si usted se fija, está hablando de algo que se puede contar, ¿verdad? Entonces, en lugar de much, tenemos que utilizar, digamos, more. Okay, I wish I spoke more languages. Ok, Natalie, no vienen. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de artistas le gustan entonces? Porque han venido bastantes en estos días, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, mejor, Fernando. Sería I wish I could see. Ok, I wish I could see Messi win the World Cup. En ese caso lo tendríamos que hacer así. Es como que yo desearía. Bueno, perdón, vamos a quitar acá. Se lo voy a enviar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Desearía poder ver a Messi ganar la Copa del Mundo. Vamos a ver, ahí está.
Perdón. Vamos a ver. Bueno, muy bien todos los ejemplos, guys. Me gusta mucho. Perfecto, los felicito a todos por el trabajo que están haciendo. Y vamos, creo que por ahora quizá nos vamos a quedar por acá porque ya se nos terminó el tiempo, ¿de acuerdo? Y el día de mañana vamos a continuar, ¿ok? El día de mañana vamos a completar esta parte, vamos a practicar un poco más. Ahora no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero mañana sí. Y también vamos a trabajar en la parte del examen, ¿ok? Porque creo que tenemos hasta mañana para que ustedes lo puedan completar. Ok. Ya veo, ok. Thank you, teacher. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Ok, bueno, guys, entonces muchas gracias otra vez por estar aquí y los veo hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Good night. Good night. Good night. Thank you. Okay, have a good night, teacher. Bye, guys.